tengo que ir al en vivo, ¿no? Supongo. Sí. Espera, sí, sí, que vos arranques. Ahora está arrancando. Bienvenidos a todos en ese episodio especial de La Guardia Nueva, Tango en el Siglo XXI. Hoy tenemos una pareja de artistas que se ocupan de baile. Son los primeros que intervienen en ese ciclo de transmisiones. Son Marcelo Varela y Analía Vega. Y le explico antes que introducirlo el por qué. Digamos, están ellos en lugar de muchos otros bailarines. El tema es que yo lo conozco y ellos tienen una carrera muy larga, pero la parte peculiar es que ellos siempre están actuales en lo que es el tango contemporáneo, el tango de hoy, y además tiene una muy, muy fuerte conexión en la parte de la docencia con la música y con los artistas músicos, y por eso digamos he decidido de tener esa charla con ellos y a ver, conocerlo un poco mejor, aprofundir un poco su visión de lo que es el tango baile, tango danza. Así que ahora lo voy a introducir. Analía Vega y Marcelo Varela para ustedes. Hola chicos, están en línea. ¿Cómo andan ahí? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien. Yo bastante bien. Estoy con mi teclado. Bueno, yo estoy bastante bien y acá vamos rumbo al verano. Parece que la cosa se está solucionando. Aparecen aperturas interesantes. Entonces, digamos, cruzamos los dedos y sí, parece que la cosa realmente va mejorando.
Bien, me alegro, me alegro. Bueno, la intro. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por su tiempo y para compartir. Como dije en la parte introductiva, un poco medio torpe, como soy yo, digamos, ustedes están acá porque yo aprecio y averigüé personalmente el tipo de docencia que tienen y también vi cuando a la milonga, cuando hacían performance show, cómo su estilo de baile no se conforma a la que es la moda del momento, sino que cambia mucho según el gusto, según el tipo de la música y según el momento. Entonces no se pueden encasillar en un dicho punto, en una dicho, digamos, franja, si se pueden decir así, de baile, porque hay varios estilos. Ustedes tienen estilo tango, como dice Marcelo. ¿Es cierto eso? Digamos, ¿se identifica en eso o yo estoy equivocado? No, estás muy acertado. De hecho, es algo que nos ocupamos un poco, no con intención de diferenciarnos, sino de buscar una línea más nuestra, más de lo que nos gusta a nosotros y no de lo que quizás que esté tanto de moda o no sé. O sea, es algo que siempre, de esa forma aprendimos también, ¿no? Creo que un poco pasa por ahí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, creo que es el resultado de una búsqueda, de una forma de pensar el baile, de pensar el tango, de la forma de trabajo que tenemos, que tiene que ver con sentirnos cómodos y auténticos en lo que estamos haciendo, ¿no? Vos hablabas un poco de la docencia y también tiene que ver con eso, ¿no? En algo que sea copiar o repetir un movimiento igual al de otro, tanto haciéndolo nosotros mismos como transmitiéndolo, sino, bueno, en ver qué es lo que hay adentro de cada uno, la forma de hacer, la forma de sentirlo, la forma de lo que se quiere expresar, de lo que se quiere contar. Y ahí supongo que eso será lo que ves, y está bueno, me alegro que así se vea, porque a veces uno desde adentro es difícil tener esa percepción, pero bueno, es un poco la búsqueda, ¿no? Digo, también es un riesgo, ¿no? Porque lo que uno hace no necesariamente tiene que ser lo que le gusta al otro. Y a veces uno en esto de artístico, de compartir con otra gente, tiene mucho que ver, ¿no? Porque a todo artista le gusta que le guste lo que hace. Entonces a veces es más fácil poder ir con una marea y bueno, y andar ahí, pero bueno, es un riesgo que nos gusta también, que es lo que nos hace nosotros, el estilo tango. Bueno, sí, es cierto lo que dicen. También, digamos, el tema en lo cual estamos hoy con ese episodio de La Guardia Nueva es bastante, no sé, en argentino se dice peludo, dice algo complicado, porque el baile es algo extremadamente personal de cada uno y también es muy discutido porque somos muchos los que bailan. Bueno, el músico un poco, digamos, tiene la propiedad que, digamos, él hace su obra de arte y nosotros la vamos disfrutando, pero bailando es una comunicación continua entre los bailarines. En la clase tendría que ser una comunicación continua entre digamos, lo docente y lo que aprende. Es un desafío continuo para ambos, para también lograr un cualquier tipo de resultado, grande o pequeño que sea. Lo importante es que cada vez que uno va a una clase salga un poco mejor de cómo entró. Eso es, digamos, lo que es mi visión de cómo tendría que ser una cosa. Obviamente hay el problema de lo que es, digamos, el sustento familiar. Entonces a veces pasa que el artista, en caso el bailarín, pueda conformarse un poco más a lo que es la exigencia del público. Por ejemplo, el público te pide un dicho estilo o un dicho trabajo
Y bueno, uno lo ayuda a desarrollar esa parte del trabajo y hay momentos que, qué sé yo, va de moda un estilo muy con mucha pinta y otro mucho más callejero. Y bueno, son momentos de la vida, son también momentos de la semana. El fin de semana uno baila, se viste de una manera, el miércoles de otra. Después cada uno hace su forma personal de baile y esa es la cosa fantástica. Yo, digamos, hecha esa pequeña introducción para moldear un poco el público y también la charla, le voy a proponer al público un otro videíto de nuestro invitado de hoy. A ver si le gusta también los invitados, porque sé que a veces a nadie le gusta verse como estaba antes. Vamos a ver, hay cambio de escena. Eva. Ahí va. Bueno, entonces eso era Beso Brujo con la romántica milonguera. Y tuvimos acá en La Guardia Nueva el cantante, uno de los cantantes, Roberto Minondi. Y ustedes estaban bailando con la orquesta en vivo. Y normalmente es algo bastante desafiante para los bailarines cuando van a un show con la orquesta en vivo. ¿Es cierto eso? Sí, se extraña mucho. No sé si se escuchó porque estaba el video, pero extrañamos Canin, extrañamos bailar con los músicos en vivo, todo. A ver, sí, puede ser desafiante, pero para mí tiene algo que sucede en el momento y que necesita de una escucha mutua, ¿no? Estar conectados con los músicos.
estar presentes para la improvisación y poder sentirse cómodo. Para mí tiene como un plus de adrenalina. Y generalmente, para mí también hay un plus de energía cuando es con la orquesta en vivo, ¿no? Hay como una exigencia mayor. Y Canning, con orquesta en vivo, en ese piso, en ese lugar, está buenísimo. Y sí, bueno, concordo que está buenísimo, concordo con el hecho de que bailar con la orquesta en vivo es mucho mejor que bailar con las grabaciones, porque es otra cosa, es vivir el momento. Igual, el tango cada vez es un momento diferente, pero aquel momento con la orquesta en vivo es el momento. Eso es una opinión y es una de las cosas que me empujó, digamos, a hacer esa línea de charlas propiamente con personas que trabajaban del tango actual. Y tan en También, sí, creo que lo extrañamos todos. claro, también tiene Decime. esto que comentaba Marcelo antes, también hay riesgo, ¿no? Porque uno cuando está con la música grabada, bueno, ya sabe lo que va a venir, ¿no? Ya lo escuchó en su casa y lo tiene. Cuando estás ahí con la música en vivo, también está el riesgo, ¿no? De no escuchar algo, de perderte algo que pasó en la música, de cómo va a ser ese final, porque todo está fresco, está pasando ahí. Pero bueno, está ese riesgo, está esa adrenalina y cuando todo concuerda es muy, muy mágico, ¿no? Sí, concordo y agrego también que en el tango es improvisación. Así que en ese momento el tango 100%. Sí, no, y aparte como dice Analía, digo, a ver, uno escucha la grabación y no es lo mismo, obviamente, ¿no? O sea, es una obviedad. Pero también esta cosa nos ha pasado de ir con una orquesta y nada, planear determinados temas para bailar y después no los tienen porque faltó un músico y porque no sé qué y entonces hay que cambiarlo en el momento. Y a mí cuando pasan esas cosas es cuando más me gusta, lamentablemente, porque esa adrenalina de a veces de bailar un tango que nos ha pasado no muchas veces, ¿no? Porque también tratamos de cuidar nuestro trabajo, ¿no? Pero con orquestas que conocemos, que bailamos muchas veces y que le tenemos una confianza y hay una relación, nos dicen, che, tenemos este tema que lo conoces, pero es una versión que estamos haciendo nueva. ¿La quieren bailar? Dale, vamos. Y ese tipo de cosas, la verdad que es como estar, no sé, a mí Canin es el salón que sin desmerecer a ninguno, que más hemos bailado, que más aprecio le tengo y que han salido cosas así como estar en una casa y ponerte a guitarrear y a zapar y a bailar y a pasar un momento en familia, lindo. Sí, ahora Es me viene eso. que el primer video que pusiste era en El Beso, los domingos de Susana Sí. Molina, que también es un lugar que nos gusta mucho y que extrañamos mucho. Sí. Y bueno, es cierto que bailar en Buenos Aires tiene otra onda que bailar en otro lugar del mundo, pero haciendo un pequeño resumen o acordando un poco o dando a conocer al público quién son ustedes, digamos, es que no solo bailan en Buenos Aires, ustedes mucho tiempo del año están con la maleta hecha y estaban dando vuelta por el mundo, por todos lados. Yo acá soy en Italia, ustedes vinieron algunas veces por acá y nos cruzamos. También sé que fueron a países del Asia, a Estados Unidos, a Europa del Norte, en alguna parte de la parte medio oriental del continente africano. Y bueno, cuenta un poco, cuenten un poco cómo es la vida del artista que va dando vuelta por el mundo y cómo es bailar en lugares diferentes, porque presumo que bailar en Italia es diferente que bailar en Japón.
No, creo que cada lugar es diferente, ¿no? En Buenos Aires, Japón, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, cada ciudad y cada comunidad de tango tiene características distintas. Hay lugares que son más formales, lugares más relajados, lugares donde el tango es más nuevo y lugares donde ya hay una historia y escuelas de tango por muchos años. Comunidades de tango más jóvenes, de edad de la gente, ¿no? O más mayores. Entonces, bueno, todo eso trae diferencias y obviamente también desde lo cultural, ¿no? Cómo en esa sociedad se comunican, se abrazan, se tocan, se hablan, se escuchan, cómo viajan, si es una ciudad grande, si es un pueblo más chico. Y eso también en un punto nos modifica a nosotros, ¿no? Nosotros llegamos a una ciudad y a veces bailamos, ¿no?, el mismo día o a los 2 días, depende. Y bueno, y eso del primer paseo, poder caminar un poquito por la ciudad o la gente también que nos recibe, va como creando el clima de lo que va a suceder a la noche, ¿no? En la exhibición. Y es muy lindo. Hay muchas historias de valijas que nos llegan y hay que bailar con lo puesto o nos prestan, donde, no sé, nos tienen que venir a buscar y en un taxi y el taxi no llega y casi que llegamos y el taxi hay que ponerse a bailar. Nada, hay muchas, muchas historias. Bueno, en Venecia se nos inundó la calle donde estábamos viviendo y no pudimos ir a la milonga. Por suerte no era el día de la exhibición. Pero nos pasó eso y no sabíamos qué hacer, estábamos como locos. Después también cuando hablan en otro idioma que nos están anunciando y no sabemos qué están diciendo, decimos, ah, ahora tenemos que salir. Sí, hay muchas, muchas cosas. Conocemos mucha gente muy, muy generosa y que ama mucho el tango en distintas ciudades y a la que también... les agradecemos muchísimo todos estos años, ¿no?, de invitarnos y mismo ahora en este contexto, ¿no?, en este momento por ahí de mandar mensajes, cómo están. La verdad que eso, el tango nos abrió muchísimas puertas, posibilidades, desde el trabajo y también desde los vínculos, desde las historias vividas, ¿no? Muy, muy hermoso. Sí, la verdad que, o sea, eso es algo que siempre le agradecemos un montón, que es difícil trabajar y mantener un vínculo con la gente, ¿no? O sea, a veces como que el trabajo y es negocio y es eso y la verdad que hemos tenido mucha suerte porque mucha de la gente con la que trabajamos tenemos un vínculo con muchos que se puede decir una amistad, que es hermoso eso, porque existe la confianza, la tranquilidad de trabajar cómodos, no tener que estar cuidándose de que pase algo, que no pase nada. Siempre la verdad que hemos tenido, la verdad que mucha suerte, mucha suerte. Hemos escuchado de colegas que les han pasado cosas y qué sé yo, y la verdad que nosotros, gracias a Dios, podemos decir que hemos tenido mucha suerte en ese sentido. Bueno, sí, obviamente cuando uno va de viaje puede pasar cualquier cosa porque esas, digamos, ¿cómo decir?, en mano de otros elementos que pueden ser humanos, que también no, tipo Venecia que se inunda, que bueno, que es bastante normal que pase, Obvio. pero, viste, uno no está precavido, no conoce, no es del lugar, no sabe qué pasa, o qué sé yo, viene la invasión de langostas y bueno. Pero es cierto que obviamente el tango se adaptó al lugar donde, digamos, se instaló. Pero hay una cosa donde siempre se va hacia. Yo digo que la parte de la música, en el momento en el cual tenemos que aprenderlo o bailarlo, tenemos que conectarnos con la música. Eso es uno de los motivos por los cuales yo lo invité a ustedes. O sea,
Yo tuve la suerte de venir a una serie de clases que ustedes hacen en Buenos Aires con músicos invitados y son uno de los pocos docentes que se puede decir se atreve a trabajar con el músico en vivo mientras está dando la clase. Uno, porque digamos, Buenos Aires es fácil conseguir músicos de tango porque hay muchos. Pero la mayoría de los profes no trabajan así. Y realmente me sorprendió. Entonces, ¿cuál es la motivación que, digamos, qué sé yo, no sé, didáctica o, digamos, por gusto que le hace a ustedes de trabajar de esa manera? A ver, Somos curiosos de saber, ¿viste? ¿Cómo le salió la idea? Y también qué tipo de resultado averiguan con los alumnos o con las personas que participan a la clase, porque más alumnos me parece que son personas que participan a la clase, que comparten algo con ustedes, que es un poco diferente que andar a una clase donde hay un profe y hay un alumno. No sé si me explico. sí. Nosotros el primer seminario que hicimos con músicos en vivo fue en el No sé, me acuerdo que fue en la galería, 10, sí, en la y galería. fue en el No sé, 10, sí, fin, no sé, ¿qué estoy hablando? 99, 2000, 99, 2002, no ponele. sé. Acaba de salir que es mucho tiempo que está dando clase, ojo, Sí. que Totalmente, vamos a afrontar ese totalmente. tema. Sí, fue Sí, el primero que totalmente. hicimos en la galería del tango, me acuerdo. Y que fue o sea, fue muy fuerte Hermoso. ese seminario porque no solamente convocamos músicos, sino que también convocamos poetas, cantantes, recitadores, desde la parte cómica, humorística del tango. Y fue un trabajo increíble porque la verdad que fue muy, 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 muy fuerte en muchos aspectos. Y lo primero que pasa es la cosa de querer aprender nosotros también, ¿no? Porque, o Sí. sea, previo a hacer un seminario, nosotros lo que hacemos es investigar muchísimo primero lo que nosotros queremos trabajar y después hay también todo un trabajo con los músicos, ¿no? Que estamos convocando. Entonces, me acuerdo que en ese momento estaba Analía Goldberg, Paulina. Fan, Paulina, la Perdón, flautista. Perdón, perdón, Paulina, Paulina, el apellido. vino Miguel de Caro también, vino un cantante Alfredo, Ah, uy, soy un desastre con los nombres, me van a matar Alfredo todos, Sáez. Alfredo Sáenz. Bueno, nada, y hago un comentario así muy chiquitito en el medio de esto, un paréntesis, que en medio del seminario habían dos alumnas japonesas. Fue muy raro ese seminario porque había, no, digamos, 99 no era un auge enorme de turismo, pero bueno, había sí turismo. Y entre medio de algunos turistas que habían que hablaban español, estaban estas dos japonesas, a las que les corregíamos cosas, les decíamos cosas en español, obviamente, porque no hablaban inglés, pero tampoco nos hablaban en ningún idioma. Y nosotros pensábamos que nos angustiábamos un poco porque no sabíamos si lo podían entender. Porque como trabajamos con la palabra, trabajamos con la música, cosas Sí, relativamente complejas. complicadas, nada, nos angustiábamos un poco por si ellas entendían o no. Y al terminar el seminario, que también fue así como, viste, esos primeros seminarios donde uno quiere tener la devolución de todos. Armamos listas con preguntas y qué sé yo, una cosa muy, muy loca de ese momento. Y estas dos eran hermanas, dos hermanas japonesas. Cuando termina el seminario, nos hablan en un inglés muy precario y nos dicen cosas increíbles, o sea, del seminario. Habían disfrutado y habían aprendido un montón de cosas. Y al terminar nos dicen, bueno, quiero que vayamos, que vengan a Japón. Eso dijimos, bueno, está bien. Y son las dos personas que Sí, nos han invitado nos muchas contratan veces. y nos invitan todos los años a trabajar allá. Sí.
Pero digo, todo esto, volviendo al inicio de la pregunta, más que nada es algo que nosotros queremos trabajar, algo que nosotros queremos investigar. Por eso también cuando hablamos con músicos, no es que llamamos una orquesta o un grupo armado, sino que la convocatoria es específica. Hemos trabajado mucho con trabajistas, con Miguel. Desde el saxo, hemos trabajado solamente con bandoneones, con guitarras, y todo tiene que ver un poquito esto, qué lenguaje nos da esos instrumentos, combinándolos, separándolos, cómo funcionan juntos, separados, bueno, Sí, todo eso. surgió mucho al inicio esto, ¿no? Como del lenguaje de los músicos y el lenguaje de los bailarines, ¿no? Los primeros encuentros que teníamos con músicos tenían que ver con esto, en cómo, ¿no? Como entender, porque no somos músicos, entender a qué llaman qué cosa ellos, a qué llaman un tiempo fuerte, a qué llaman un ritmo, a qué llaman melodía, armonía, y nosotros transmitirles qué es lo que decimos bailar a tiempo, qué es lo que cuando estamos haciendo un paso, qué es lo que estamos pisando, porque uno lo escucha y lo percibe y lo pisa, pero el músico tiene otra, lo ve Otro distinto, lenguaje. ¿no? Otro lenguaje, y dice, ah, ahí están pisando el ritmo, están pisando el 3-3-2, están pisando. Entonces, Sí. claro, entonces ahí fue cuando todo inició mucho así, ¿no? De tratar de entendernos mejor entre músicos y bailarines. Y Sí. después el interés de transmitirle eso a la gente, que tuviera el estímulo del instrumento más cerca, ¿no? De que no sea tan lejana la música, sino que fuera un lugar donde se pudieran sumergir. Hablamos mucho, ¿no? Como de abrir la trama musical para que se pueda meter, todos nos podemos meter ahí y poder disfrutar un poco más del paisaje, porque si te metes y te da mucho miedo, como que te paraliza, ¿no? Y sí, han Sí, surgido cosas muy lindas. es cierto eso porque uno relativamente a lo que estaba diciendo Analia respecto a los músicos, yo siempre le digo a los músicos que nosotros hablamos bailarines y músicos, tenemos el mismo vocabulario, pero la palabra tiene un significado diferente. También. Así que ellos llaman algo, le dice un nombre, pero se refiere a otra cosa. Y bueno, igual, nosotros no tenemos que bailar con la cabeza, tenemos que bailar con la panza. Así que la panza entiende la música y que una cosa se llame de una manera o de otra, no importa, el sonido es siempre eso. No, tal cual, Y eso, pero me sí. parece que muchas veces la cabeza lamentablemente interfiere en todo esto Mucho. Ay, y, sí. obvio, ¿no? Pero a lo que voy es que una cosa que a mí me trato de romper con esa barrera es cuando la gente dice, no, esta música es difícil o esta música es fácil. Y yo no comparto tanto esto de que la música sea fácil o difícil. Comparto totalmente que hay música que me gusta y música que no, música que me llega más y música que no. Pero yo no la estoy ejecutando la música. Si estamos hablando de ejecutar una música con un instrumento, esto puede ser que sea más difícil ejecutar una música que otra. Pero al momento de escucharla y de bailarla, uno puede elegir distintos elementos. Entonces, a veces como que cuando empezamos a entender estos elementos y desde un lenguaje, desde el baile, no desde la música, porque el lenguaje musical es más complejo. Esto es claro que sí, Sí, los sí. mismos músicos lo dicen. Bueno, yo he estudiado un poquito algún instrumento, entonces por eso también lo sé. Entonces, cuando acercamos un poquito a un lenguaje más cercano a los bailarines, ¿no? Sin distorsionar lo que es el tecnicismo del músico, porque ahí es donde se empiezan a Exacto. confundir las cosas, ¿no? O Las sea, confusiones. como decís, bailar a tiempo o bailar a compás. Y esto es muy, muy, muy amplio, ¿no? Cada uno tiene su explicación. Pero si estamos hablando de bailar a acentos o estamos bailando a bailar a contratiempos, bueno, ya hay un lenguaje más específico que cuando el bailarín lo empieza a incorporar y a entender,
y a visualizar, entonces es más fácil acercarse a eso. Y para nosotros, pero para mí la música me parece algo tan hermoso que existe en el cuerpo, existe en el alma, existe en la cabeza, en todos lados. Entonces, no solamente en la música que tiene un instrumento, hay música todo el tiempo, todo el tiempo. El sonido, el viento, todo es música. Entonces, nada, es algo maravilloso. A ver, sí, es todo cierto lo que decís. Y sobre todo creo que por, digamos, el principiante como yo, la parte más complicada, porque vine a la clase de ustedes y realmente en alguna forma son un poco desafiantes, sobre todo por un europeo que está acostumbrado a un tipo de docencia muy, se puede decir, muy marcial. ¿En qué sentido? Que el profe hace, el alumno tiene que ejecutar, en caso te corrige, pero no hay mucha fantasía en eso. En cambio, en la clase de ustedes hay mucha fantasía, obviamente hay, como decir, la postura, pero no hay que hay obligación. Si uno interpreta en un momento de hacer dicho movimiento y lo hace, lo que importa es que, digamos, tenga gracia en lo que hace. Digamos, esa es la diferencia. Después uno tira una idea y después la desarrolla según cómo le sale, según su cuerpo y su pregresa experiencia de tango. ¿Sí? Eso es, digamos, lo que yo averigüé, que así uno se lleva también un crecimiento inmediato y no tiene la frustración de decir, ay, no, eso no me sale, a él sí, a mí no, y porque cada uno hace lo suyo, no tiene que mirar al otro. Exactamente. Bueno, Dijiste, perdón, perdón, dijiste algo muy lindo, que dijiste, ¿no? Que haya fantasía. Me pareció hermoso eso que nombraste, ¿no? Digo, que haya fantasía, que haya curiosidad, que haya un proceso, que haya una búsqueda, que nos divierta hacer lo que estamos haciendo. Me parece que, no sé, para nosotros es muy importante. A veces eso quizás, cuando hay un objetivo muy rígido que cumplir, a veces todo eso se termina perdiendo, ¿no? Hay como esto que decías, o la frustración, o algo que no me sale. Pero bueno, si se puede mantener la fantasía, el divertirse, el probar, el jugar, ¿no? Me parece que son todas cosas que también a veces los adultos, ¿no? No nos permitimos mucho, queda un poco como olvidado, y que al querer aprender algo, cualquier cosa, creo que es fundamental volver a recuperar eso de niños, Esa cosa que nos lúdica. permitió aprender. Todo lo que somos, digo, nos aprendió a aprender a caminar, nos enseñó a aprender a hablar, a escribir, a contar, a jugar a mil juegos, nos enseñó a comunicarnos. Entonces, bueno, a veces la adultez nos da como una estructura que nos desconecta de todos esos placeres del juego, de la fantasía. Pero a la vez nos impide a veces un poquito aprender cosas nuevas, porque ya hay algo muy impreso, ¿no? En el cuerpo. Entonces, bueno, para nosotros ese ambiente, ¿no? O ese clima en una clase es importante, ¿no? Y después, bueno, cada persona que se acerca también tendrá su búsqueda personal, pero desde nosotros es eso, ¿no? Un poco la propuesta. Sí, yo lo aprecio y realmente invito a lo que, digamos, sigue la transmisión, no sé, bueno, se le alcanza que vayan a una clase de Marcelo y Analía y van a ver, a tocar con mano cómo realmente es el clima en sus clases, independientemente del estado o de la ciudad donde se encuentran. Porque esperando que en breve se puedan de nuevo viajar y puedan tener la posibilidad de verlo en su país.
Dicho eso, vamos con un video donde propiamente Action trabaja con músico en vivo de nuevo. Así Dale. que vamos y vamos a volver después del video. Bueno, era Soledad, un tema ejecutado por el gran artista Miguel de Caro, que fue uno de los invitados previos en eso, La Guardia Nueva, Tango en el siglo XXI, un ciclo de entrevistas que hago a artistas que son protagonistas del tango actual. Hoy estamos con Marcelo y Analía, unos bailarines invitado y lo elegí por su peculiaridad, que son varias. Una un poco importante, ma no mucho, un poco importante, y que un poco no nos hizo saber Analía, es que bailan de poco tiempo.
Y bailando de poco tiempo, yo le voy a decir público que ellos tuvieron la suerte de ser parte de un proyecto que se hizo por primera vez al final de los años 90, que se llama AZ. Era un grupo de estudio de los milongueros. Entonces, un grupo de alumnos, llamámoslo así, tuvieron la suerte de estudiar y codificar todo lo que era el baile de los viejos milongueros que, digamos, vivía improvisando su baile. Y ese manipulo de personas, ahora la mayoría se han vuelto profesores de tango. Y los invito a buscar esas personas, a tratar de andar a esa clase, o que sean de Marcelo Analía o que sean de otro, porque son varios. Y esa persona tiene los yaites de los viejos milongueros y son los herederos, porque esa persona lamentablemente ya no están. Y bueno, hablen, creo que mejor que hablen ellos que lo vivieron ese proyecto y que nos hables un poco de esa experiencia que yo creo que, digamos, me la contaron. Creo que fue una cosa muy, y bueno, a sus palabras. Sí, ese fue un proyecto que la iniciativa fue de Silvana Grill, Ramiro Gigliotti y Patricia Lamberti. Ellos tres fueron los que, ¿no?, propusieron y crearon esta idea y se hicieron creo que tres ediciones o cuatro. O sea, la idea de ellos era que fuera un proyecto que pudiera seguir en el tiempo, pero bueno, por diferentes cambios en el país no se pudo sostener, lamentablemente. Nosotros participamos en la segunda o tercera edición, y era un proyecto hermoso, porque bueno, era así, o sea, convocaban a los maestros milongueros, estaba, bueno, el Chino Perico, Gabito, Pupi, Coca y Osvaldo, no me quiero olvidar de nadie, Portalea, ¿quién más? Arkin, Gloria y Eduardo. Bueno, seguro, seguro me estoy olvidando de más. Bueno, y cada uno tenía como un bailarín más joven, anterior a nuestra camada, o sea, algunos que habían iniciado a bailar a finales de los 80, que hacían la traducción y después el grupo de alumnos. También había clases de musicalidad, que eran muy interesantes. En el momento que estuvimos nosotros estaba Lipi Cuitco, que trabajamos mucho. ¿Estamos hablando de qué años, más o menos, 95? No, 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 más. después. Después. Ah, No, no, bastante final de después. los años 90. Sí, 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 o sí, 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 sí. 2000. Sí. Porque nosotros ya estábamos viajando mucho. Nosotros empezamos a viajar en el 96. Nosotros ya viajábamos y me acuerdo que teníamos que pedir algunos permisos y cosas para poder escaparnos un poco. Pero fue un proyecto maravilloso. Y después nosotros seguimos un poco también en esa idea con el proyecto Troesmas, que fue con Graciela González, con Fernando Galera, Milena Plebs, ¿quién más estaba? También estaba Ramiro Ramiro Gigliotti, estaba Gigliotti, Verónica Alvarenga y Patricia Eduardo, Lamberti Patricia también. Lamberti, que ahí estudiamos también a Pupi, a Pepito Avellaneda y a Juan Bruno. El tema de trabajar con el material de los milongueros para mí es fundamental, porque se mama, eso no volviendo al juego, el jugar de sentirse, el probar esos abrazos, probar esas pisadas, probar esas dinámicas, porque cada uno con el repertorio de figuras crea dinámicas diferentes en su baile, y es maravilloso, entonces tener la posibilidad. Y después cada uno absorbe lo que absorbe. Me parece que ahí se va generando las capas del aprendizaje. Y también la maravilla de aprender a observar eso, ¿no? Que también para la docencia es muy interesante, ¿no? Aprender a ver qué hace este milonguero, qué hace este bailarín, por lo que pisa de esta forma, por lo que me transmite esto. Respecto también de su contextura física, de su cuerpo, cómo lo maneja, cómo lo usa, cómo escucha la música, qué parte de la música está bailando. Es genial, para mí es apasionante y se aprende mucho pasando eso por el cuerpo, ¿no?
Perdón, no sé si... A ver, ¿qué tiene algo que agregar, Marcelo? No, no, ya Analia lo dijo muy, muy bien. Lo único que digamos, no agregaría, sino repetiría un poquito con otras palabras, es esto que acaba de decir Analia, ¿no? Esta cosa de que lo maravilloso que tenían ellos de que ninguno, aprendiendo no solamente su baile, su forma de escuchar la música, gracias a toda esta investigación que se hizo, uno también se acerca más a la persona, ¿no? Y eso te va dando pautas de por qué también bailan como bailan, ¿no? Y el tener ese cachito, ¿no? De cada uno, ese cachito de cada uno es lo que va haciendo el todo de otras personas, ¿no? Porque a veces es como que, y eso es lo que nosotros también un poquito buscamos, ¿no? De poder robarle un cachito, ¿no? A cada de estos milongueros como para incorporarlo a nuestro baile y no querer bailar Como ellos. como ellos, porque es imposible, porque no podríamos hacerlo jamás, por más de que podríamos copiar su estilo o su forma de hacer los pasos o repetir sus pasos, ¿no? Claramente, pero qué sé yo, no sé, hay veces que yo veo muchas veces las exhibiciones y bueno, y esta camada de gente que vos hablás, ¿no? De que participaron de este proyecto que fue maravilloso y que ojalá se pudiera repetir y Dios seguro se va a repetir. Ojalá. Sí, como decís, lamentablemente ya muchos no están, Sí. pero por suerte hay muchos videos, no es lo mismo, obviamente que no es lo mismo, pero en algún punto hay que seguir manteniéndolos vivos, ¿no? Ya sea por medio de un video, lamentablemente hoy día, pero hay que mantenerlos vivos porque me parece que son el tango, ¿no? Y que si nos olvidamos de ellos o no los volvemos a ver, va a ser diferente el Sí, tango, va a ser muy diferente. bueno, es parte de la gerencia de su cultura también. Son movimientos, es una, un, el baile es una de las artes, entonces preservar la música, pero también no hay que preservar también el baile. Después que se codifique, no se codifique, lo que importa es que se preserve, que se transmita y se evoluciona mejor, Total, claro, sin olvidar el totalmente. precedente. Totalmente, Exacto. exactamente. Ese es el punto. Sí, Ese es el porque punto. Ese es. obviamente hoy se baila diferente, pero porque la sociedad cambió, el ritmo, todo cambió, la forma de comunicarnos, el vínculo hombre-mujer cambió. Entonces me parece, la moda cambió, la comunicación, entonces me parece que obviamente va a cambiar y me parece fantástico que así sea, porque el tango justamente es la expresión de la gente que lo baila, ¿no? Entonces tiene que cambiar, Claro, sí. pero creemos que todo eso que sucedió da como un volumen, ¿no? Como una densidad al baile muy importante, fundamental, fundamental, que Sí, hace que... claro, es un poco como lo que pasó con la música. Nosotros tenemos la música de hoy porque alguien en 1600, en 1300 hizo algo y se, digamos, evolucionó y llegó a eso. Ahora, hablando de tango, el tango es la expresión de la ciudad. Y hoy es más urbano o puede ser que llegue a ser también un poco, ¿cómo decir? Con lo del móvil, ¿viste? Antes se usaba hacer el cabeceo, ahora creo que te manda un WhatsApp a decir, che, bailar la próxima tanga. Creo que pa ya pasa a eso, ya va a pasar. O te invita a la milonga, no con flyer, como hacía en nuestra época, sino te llega el mensajito de en la chat de dónde juntarse para ir a la milonga por armar la mesa. Entonces, es También. parte de la sociedad que evoluciona y el tango es la expresión de una sociedad y estamos acá justamente con la Guardia Nueva por eso. Entonces,
Cuenten un poco de ustedes. Me gustaría saber, bueno, ustedes se inspiraron, obviamente, un poco, tomaron, agarraron un poco de acá, un poco de allá, de la seta, de los milongueros, pero realmente, ¿qué fue a introducirlo en ese loco mundo de los bailarines? ¿Cómo arrancaron? No, contesto yo. Sí. A ver. Y sí, un poco, Marcelo, Lo mío así. es muy simple. O sea, no hay mucha cosa. Mi papá a los 6 años me llevó a una clase de folclore con mi hermano. Tengo un hermano más grande, Ariel. Y los dos lloramos, porque no queríamos ir a una clase de folclore, queríamos ir a jugar a la pelota u otra cosa más divertida que ir a una clase de folclore. Después de la escuela, ¿viste? Sí, Otra clase más. tal cual. Y apenas fui y aprendí, tuve mi primera clase, me enamoré totalmente. Y nada, y no, mi mamá me decía que si no hacía la tarea de la escuela, no iba a la clase de folclore. Entonces hice toda mi área increíble porque yo quería ser, seguiría a ir a las clases de folclore. Y así comencé. Después, terminado mi primario, yo dije, bueno, ya está, se acabó el estudio, ahora nos dedicamos solamente a bailar. Y mis padres muy inteligentemente me encontraron la Escuela Nacional de Danza, donde hacía el bachiller a la mañana y el Magisterio de Danzas Folclóricas a la tarde, de donde estaban ligados, y bueno, y ahí continuó, y después en medio de esto, siempre paralelo a la escuela, tuve mis maestros particulares de folclore, donde conocí al maestro que después fue el que me introdujo al tango, que fue Ernesto Carmona, Ah. y así fue que comencé a bailar tango, ¿no? Porque la verdad que sinceramente mi amor y mi intención en su momento era solamente bailar folclore y él fue el que me trajo a este camino y le agradezco un montón, obviamente. Y con el que aprendí más que nada un montón de cosas. Él fue mi primer maestro de tango, mi primer conocimiento y acercamiento a este mundo del tango, ¿no? Que en su momento era algo también, yo no lo sabía, pero era como controversial, ¿no? Porque él tenía una mirada del tango muy, muy moderna para lo que era el momento, muy diferente, ¿no? Se lo llamaba en ese momento tango de proyección, lo que ahora se lo llama el tango nuevo, y un tango más abierto, donde también nos proponía distintas formas de enfocarlo, desde la música, desde la palabra, una forma muy, muy, muy diferente, que bueno, después cuando uno empieza a buscar otros caminos también, empieza a buscar los milongueros, empieza a buscar otras cosas, otra gente, otros colegas, bueno. Empieza a ver un mundo más amplio y más diverso y buenísimo también, ¿no? Pero un poquito fue esto. Bueno, y yo caí en esa escuela y lo conocí a él y bueno, pero bueno, no, en realidad yo cantaba, estudiaba, de chica había estudiado algo de ballet y algo de folclore, pero así como en la escuela del barrio, como no sé, suele pasar mucho, y estudiaba canto y a mí me gustaba mucho la poesía. Y en la escuela, maravillosamente, una gran maestra de música, en el coro nos hacía cantar tangos. Y a mí me gustaban muchísimo las letras de los tangos, la poesía de los tangos. Y mi viejo tenía un par de discos, Piazzolla y Goyeneche, y me ponía los auriculares sola y cantaba Uno busca lleno de esperanza. Me moría con Uno, o escuchando Adiós Nonino. Y bueno, cuando terminé el secundario, necesitaba como
reconectarme conmigo misma. Estaba como muy perdida, no sabía qué estudiar, empecé una carrera, la dejé. Y bueno, y cosas personales difíciles de esa edad, Y se me ocurrió, no me preguntes cómo, ir a bailar tango. Me acuerdo que le pregunté a un par de amigas, tenía una amiga que bailaba ballet, y le digo, che, ¿sabés dónde puedo ir a aprender tango? Tengo como Muy una... loco, ¿eh? En Buenos Aires uno que pregunta algo así. Bueno, pero Bueno, yo acá, tenía, ¿de dónde voy a bailar tango perdón, mismo pero Buenos tenía... Aires? Tenía 17 años. Sí. Cuando yo le decía, nadie que yo conocía, mis amigas, mi mamá y mi papá, me decían, ¿qué? ¿Qué querés hacer? Era muy loco. Yo tengo también una leve idea de haber visto por la tele a Copes y María Nieves bailando. Y nada, me pasaron un par de datos de dónde ir y terminé yendo de primera opción a la escuela de Carmona, en Congreso. Y una vez... Nada, como pasa, como nos pasa a los que el tango nos engancha, una vez que vas a la primera clase, ya no parás. Ya no hay No salida. hay salida, y no hay salida, y lo conocí a Marcelo, y toda la propuesta, ¿no? Esto que decía Marcelo, la propuesta de trabajo, que también creo que también nuestra forma de enseñar tiene que ver con ese origen, ¿no? Que es mucho desde lo expresivo, desde lo personal, ¿no? Como poder sacar lo propio, no de una forma del tango, sino de qué de esta forma está en mí y me resuena y la puedo ir amasando, ¿no? Y no forzarla. Bueno, y ahí nunca paré y después volví a bailar muchas cosas más y hacer, bueno, los dos, hacer teatro, a estudiar música, seguir canto y danza, bueno, distintos géneros, ¿no? De la danza. Y todos sentimos que siempre está enriqueciendo tanto nuestro baile como nuestra forma de enseñar, ¿no? Muy bien, muy linda historia, ¿eh? Y todavía hay mucho camino por adelante, me parece. Sí. Esperamos. Totalmente. Claro que sí. Una de las cosas particulares de cuando ustedes, digamos, están en fase de trabajo show y que siempre le van agregando un tema de folclore en su trabajo, en su presentación. Entonces, ahora al público, después que hemos hablado mucho, le vamos a proponer un buen folclore bailado por Analía y Marcelo. Así que nos vemos después de esto, folclore. Los largos caminos por donde mi triste huella se fue, verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer, verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. Si escuchas mi dulce guitarra, en ella dormida te soñará. Tu sombra será un pañuelo sobre la zamba que ya se va. Tu sombra será un pañuelo sobre la zamba que ya se va. Y andando, andando, niña, un día mis ojos te ven pasar. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá.
esa segunda. Tuya perdida se van al olvido por el ayer. Mi pena como un pañuelo lloré en la zampa su atardecer. Mi pena como un pañuelo lloré en la zampa su atardecer. Mi pena y tu lento recuerdo, porque no me quieres, se quiere ya. Mi pena le da sus penas y tu recuerdo su soledad. Mi pena le da sus penas y tu recuerdo su soledad. Andando, andando, niña, un día mis ojos te ven pasar. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. Bueno, era una fantástica samba bailada por Marcelo y Analía, los invitados de hoy acá en La Guardia Nueva, Tango en el Siglo XXI, una panorámica de artista del tango actual. Y tango actual porque digo siempre yo que tango es una cosa viva y que sigue evolucionando día cada día, se transforma, muta, vuelve a lo que era en pasado, se agrega cosas nuevas, sacan cosas, entran cosas y siempre lindo porque nunca se repite y no es aburrido. Cosa que otro tipo de danza, por ejemplo, a mí personalmente me aburrieron, el tango no. Ese video lo pueden encontrar en mi canal YouTube grabado, si no están en la directa, y pueden activar los subtítulos. El canal se llama Pura Milonga, ahí están varias playlists, cada una por cada artista invitado que pasaron. Estamos en el episodio número 15 con Marcelo y Analía. Una pregunta, Marcelo. Ustedes ahora con el tema de la pandemia, digamos, siendo bailarines, sufrieron bastante el tema de la, digamos, inmovilización de toda la movida del tango, como todos nosotros. En ese momento, el público se quiere comunicar con ustedes, lo encuentra en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. ¿Puede comunicarse con ustedes? ¿Ustedes se están dedicando a algo? ¿Tiene algún proyecto en ese momento que está llevando por adelante, que quieren presentar? A ver, lo que estamos haciendo hoy día son clases individuales para parejas, sí. O pequeños grupos, ¿sí?, de tango que son online, y clases particulares para parejas también presenciales aquí. Y clases grupales también, estamos dando clases de samba los jueves a las 2 de la tarde, hora de acá de Argentina. Y hay un Instagram de Analía. Sí, un Instagram, Analía Vega de Analía, por Facebook o mail. Sí, o sea, la posibilidad ahora, no estamos viajando obviamente desde el año pasado, cosa que no pasaba hace más de 20 años de estar tanto tiempo en Buenos Aires. Y bueno, la posibilidad de trabajo ahí, bueno, hubo momentos en que acá en Buenos Aires se pudo abrir un poquito y pudimos hacer algunas clases al aire libre,
Y bueno, para parejas se puede aquí, y si no, todo online, todo online. Que bueno, fue difícil al principio, creo que a todos nos pasó lo mismo. Sí, a mí también. ¿Sí? Mira dónde estamos. Exacto. Y después se fueron encontrando muchas maneras, ¿no? De trabajar con la cámara y de poder, nada, encontrar, o sea, aprender, ¿no? Todos aprendiendo, nosotros aprendiendo a cómo comunicar, cómo, nosotros, bueno, en las clases se toca mucho a la gente, ¿no? Se toca, se muestra de un lado y del otro. Y Sí. había que, bueno, agudizar la vista y agudizar también la palabra de cómo guiar a esa persona, cómo uno mostrar desde la cámara. Y la verdad que nos llevamos hermosas sorpresas con parejas, alguna gente nueva que nos conectó o gente también de hace mucho tiempo que también aprovechó la posibilidad, ¿no? Gente que estaba afuera y que no podíamos ver y no pudimos viajar durante el año pasado y que bueno, tuvimos la posibilidad, o se armaron algunos grupitos también, algunas escuelas con las que hemos trabajado afuera, que nos proponían de hacer alguna clase para su grupo de alumnos. Así que sí, muchas cosas interesantes fueron surgiendo, inesperadas. Sí, digamos que la tecnología nos ofrece nuevas posibilidades que antes no teníamos el tiempo para experimentarlas. Sí, creo que muchas van Pero a quedar, creo que algunas van a quedar. sí, muchas van a quedar, pero yo prefiero volver a muchas cosas que estaban antes. Total. Espero pronto de poder hacerlo. Yo lo que creo es que vamos a volver, seguro, obviamente que vamos a volver a lo que teníamos antes y vamos a utilizar mucha de esta tecnología que tuvimos que Tradicional. utilizar ahora y que se va a complementar muchísimo, ¿no? Esta cosa de, no sé, nosotros, por ejemplo, de estar viajando y algunos lugares, nada, a veces tenemos esta cosa de que vamos 2 veces al año, ¿no? Entonces tenemos un contacto más fluido con alguna gente, pero hay lugares donde Sí. vamos una vez solamente al año, ¿no? Y que está bueno de poder mantener ese contacto con alguna gente un poco más activo. Y esto nos va a dar la posibilidad de tener el vivo, el presencial y el también Virtual. el virtual, que me parece que está bueno también. O sea, tiene todo, todo tiene su parte positiva y todo tiene su parte quizás no tan positiva, pero está bueno. Sí, igual, bueno, como dijimos en un inicio, ¿no? Para todos los trabajadores, ¿no? Los que trabajamos con el tango, es un momento muy difícil, un momento muy, muy difícil porque, Es cierto. o sea, no se puede sostener de la misma forma el trabajo presencial que el virtual, o sea, alguna gente se acerca, se puede trabajar, pero no como era en otro momento y deseamos realmente de corazón y necesitamos también que eso pueda volver, que nada, que se pueda en el mundo mejorar la situación para que todos en el lugar donde estén trabajando con el tango puedan volver a trabajar, volver a abrazarse para bailar, ¿no? Porque está esa mezcla de lo social, de lo económico, en el tango que es muy fuerte y que en estos momentos está difícil, muy difícil. Y sí, yo creo que, digamos, hace falta que las personas se encuentren y que socialice todos nosotros, subimos los efectos nefastos de esta lejanía. Y acá en Europa las cosas están lentamente yendo a un camino mejor. Vamos averiguando en los próximos meses realmente cuánto. Seguro que no va a estar como el año pasado, que era un abrir a lo ignoto. Ahora parece que la cosa va a ser mucho más sólida y más cierta. Entonces, yo creo que hay que aguantar un poco más y después lentamente rearrancarán varias situaciones, varias cosas. Puede ser con algunas modificaciones, pero vamos a volver a abrazarnos seguramente. Entonces, yo digo que aguantemos y nada, no queda otra.
Igual, el tango seguramente va a salir un poco transformado de esa experiencia y seguro que incorporarán cosas diferentes, cosas nuevas que le van a aportar algo que antes no estaba. Y el compito de los artistas también transmitir esa experiencia que estamos viviendo hoy, que pero en 5 o 6 años ya será pasado, que pero dejará un rastro en nosotros y también se podrá transmitir a los que no la vivieron muy conscientemente, porque qué sé yo, eran troppo chiqui de demasiado chiquito o no estaban en el ambiente o lo que sé yo. Sí. Respecto al folclore, pero yo quería hacerle una pregunta. El folclore es muy fuerte en Argentina, muy fuerte, mucho más fuerte del tango, porque permea un poco todo el país, mientras el tango es más, digamos, localizado en alguna parte geográfica. Afuera, ¿cómo lo encuentran? Por ejemplo, acá en Italia hay algún lugar donde dan clase de chacarera, si uno pone una chacarera la baila, pero ya la samba es un poco de difícil comprensión. ¿A ustedes le piden que expliquen ese tipo de material cuando van de gira y cómo siente la persona, cómo reciben ese tipo de propuestas? Porque el folclore es bastante. Es parte integrante de la cultura de ustedes. Entonces, por un extranjero o yo que conozco, igual me cuesta mucho entenderlo. Además de los movimientos, pero el tema mío es que, bueno, me muevo, pero no sé el significado exacto que significa ca cada cosa. Entonces, me parece de ser un simio que se mueve sin saber qué está haciendo. A ver, Con como. todo respeto. Sí, no, todo bien. En un momento vos lo nombraste, lo dijiste hace un ratito, esta cosa de que, bueno, a ver, mi primer amor, el folclore, ¿no? O sea, que no se olvida nunca ni se deja nunca. Entonces, siempre, 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 desde mucho tiempo que. Cuando podíamos en algún lugar que realmente se pudiera entender lo que estábamos haciendo, porque a veces que hay gente que pensaba que estábamos bailando un tango raro, ¿no? Y entonces en esas circunstancias no lo hacíamos, pero en lugares donde realmente había un poco más de acercamiento a la cultura argentina, tratábamos de bailar una samba o distintas cosas, ¿no? Pero hoy día ya el folclore ya es más reconocido. No sé si tan popular como el tango, pero mucho más reconocido. O sea, ya todo el mundo sabe lo que es una chacarera, sabe que eso es folclore argentino, sabe lo que es una samba, por más de que no la sepa bailar, quizás. Y hay muchos lugares en el mundo hoy día que ya se dedican a bailar folclore. Rusia es un lugar donde se dedican muchísimo, Japón es un lugar que se dedican muchísimo. Suiza también hay muchos lugares donde hay escuelas de folclore, nada, distintos lugares y sí, nos convocan para hacer, para dar clases de samba también, El folclore en de general. folclore en general. Y todo esto salió a raíz de que en las milongas aquí, como se ponía una tanda de salsa o algo movido, también se ponía una tanda de chacarera. Entonces Claro. ahí empezó a picar esta cosa de los extranjeros decir, ¿qué es esto? Y que se divierte tanto y que yo no sé, ¿y qué es? Bueno, Cierto. ahí empezó a surgir esta cosa y mucha gente empezó a profundizar en lo que es el folclore, que no se concentra solamente en una chacarera, sino en un mundo enorme. Como es el tango también, ¿no? Entonces, gracias a Dios hay mucha cultura folclórica argentina también en el mundo. Sí. Es muy lindo eso porque es como, qué sé yo, es el florecer y sacar afuera la cosa buena que uno tiene.
Por ejemplo, nosotros en Italia estamos famosos por la comida o por la moda. Un tiempo para los autos, ahora ya no. Pero digamos, la moda, la comida queda. Ustedes son dueños del baile, entonces, aunque viva el baile No, y no sé esperamos si que somos pronto. dueños, somos parte, formamos parte. Bueno, No creo dueño que en sea el por... sentido, digamos, que tiene ese patrimonio que es típico de su país, que no es folclore de qué sé yo, de otro país. Sí, sí. Explico. Y todavía no se conoce mucho, entonces todo mundo hay que explorar, toda mucha cosa, por la persona que es curioso, que quiere investigar, tiene un mundo, no digo desconocido, pero por los extranjeros de otro continente sí es desconocido. Entonces es muy bueno para explorar y también para dar a conocer por quien lo conoce. Sí, es maravilloso, o sea, a mí me sigue sorprendiendo, o sea, con el tango no me pasa tanto porque quizás lo hacemos hace, no sé, hace más tiempo o hay otro interés, pero desde el folclore realmente que culturas tan remotas, tan distintas, con danzas tan distintas, se acerquen con tanta pasión, porque digo, no a todo el mundo de los que baila tango les pasa con el folclore. Pero hay muchos que sí, o gente que se está acercando al folclore directamente y que no está llegando por medio del tango, ¿no? Es cierto eso, hay también eso. Entonces es maravilloso, o sea, me causa mucha gratitud también, como un agradecimiento. Siempre digo, uy, gracias por acercarse a esta danza que les es tan ajena en un punto y que trabajan y estudian mucho y que yo pienso que también como... humanamente hay redes que son en común y en la historia de la humanidad el folclore tiene mucho en común, ¿no? Los ritmos, las rítmicas, los tambores, la percusión, hay mucho común que entrelaza distintas culturas. Entonces ahí el folclore creo que también va, ¿no? como cruzándose y donde la gente se siente identificada o se siente llamada a averiguar un poco más de qué se trata. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, llegamos allá a. Sonó hace tiempo el reloj del horno que me dice que, digamos, vamos a cerrar la charla de hoy. Hago un pequeño resumen. La Guardia Nueva, Tango en el siglo XXI, es un ciclo de entrevista a artistas del tango contemporáneo, del tango actual. Hoy tuvimos juntos a Analía Vega y Marcelo Varela, una pareja de bailarinas muy interesante porque exploran la docencia juntándose y abrazando la música. Y le aconsejo que visiten su material o lo consulten porque son unos buenos profesores. Yo me despido. Nos vemos la semana que viene con otro artista. Un músico muy bueno. Entonces los espero el martes que viene. Lo dejo con Marcelo y Analía que se despiden de ustedes. Gracias y nos vemos. Bueno, Ahí van, cortito, chicos. dale. ¿Sí? A ustedes la palabra. Ok, bueno, primero gracias por la invitación y por la charla que fue muy amena. Y después mando abrazos para toda la gente del tango y la que no, y que podamos vernos pronto y poder compartir un espacio juntos y que siempre se puede poner musiquita en casa y ponerse a bailar que hace bien al alma. Así que abrazo y muchas gracias por la invitación. Bueno. Yo no voy a decir mucho más, pero sí, gracias a toda la gente que se acerca al baile, a la danza, a la música, al arte, que creo que en todos estos momentos de tantos problemas mundiales nos ayuda tanto, nos da un mimo y nos ayuda un poquito a pasar este tiempo tan complicado. Nada, eso. Chau, chau. Bueno, nos vemos nos saludamos con un vídeo de Marcelo y Analía. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chau, chau.
Gracias.